Oh. <laughs> ¿Cómo estás? Seas una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director general de esta institución, y te doy la más cordial bienvenida para nuestro programa. El día de hoy vamos a tocar un tema que estoy seguro te va a interesar, sobre todo porque lo vives todos los días, en el sentido. Pero antes de dar inicio, agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todo el apoyo que nos brinde para la realización de este programa. Asimismo queremos agradecer a todo el equipo de DGED Media TV por el apoyo, el profesionalismo que nos brindan en cada programa. Sin duda, a través de ellos no podríamos estar llegando a través de estas cámaras. Y pues bueno, ya lo sabes, el eslogan, DGED TV te ve aprendiendo. Y pues bueno, vamos a iniciar nuestro programa con esta siguiente reflexión. Mira, en distintos momentos hemos hablado sobre el tema de la violencia. Y lo hemos hablado desde esta violencia que se genera a través de pares, es decir, un compañero al otro, la violencia que muchas veces pueden estar viviendo las compañeras, es decir, las mujeres, la violencia que muchas veces también pueden generar los directivos o maestros hacia los alumnos. Sin duda, cada una de ellas son elementos y formas de violencia que no son aceptables de ninguna manera. Pero el día de hoy quisiera compartir contigo otra perspectiva de la violencia. Esa violencia que se da a través, si me lo permites, de ti. Es decir, aquella violencia que se genera del alumno hacia el maestro. Y tú dirás, ¿cómo es posible que se dé esta violencia? ¿Cuándo la generé que ni siquiera me había dado cuenta? Ah, esta violencia, déjame decirte, se genera de distintas formas del alumno hacia el maestro. ¿Te has puesto a pensar cuando a veces llega tu maestro al salón de clases, te saluda, te dice buenas tardes y nadie contesta? O por ahí se escucha el rumor de algún comentario burlón que dijo algo de su saludo del maestro. Este maestro que llega, se para en tu aula, empieza a dar su clase y mientras está desarrollando la clase, unos platican por aquí, otros platican por allá. Es decir, nadie pone atención a la clase. Y eso es un acto de falta de respeto, pero también es un acto de violencia. Otro ejemplo que sucede es cuando de repente tu maestro está muy animado en la clase. ¿Y qué crees? El maestro se va dando cuenta que existen compañeros con el celular en la mano que están ocupando un juego. Están chateando con otros compañeros, o en alguno de los casos, sobre todo las chicas, traen celular con el auricular escuchando música. Y lo peor de todo es que cuando este maestro los sorprende y les dice: ¿Qué acabo de decir en la clase?, o repíteme el concepto, o dime de qué estaba hablando, la respuesta es de lo más absurdo: No lo sé. Pues claro, ¿cómo no lo vas a saber? si no estabas poniendo atención. Recuerdas que muchas veces tú puedes decir, es que mis padres no me ponen atención, pero tienes un maestro en el aula que te está dando una clase. Y así como tú sientes una falta de respeto cuando alguien no te escucha y no pone atención de lo que le dices, de la misma manera un maestro sufre esta agresión cuando tú a través de este celular chateas, escuchas música o estás jugando. Es decir, haces todo menos poner atención a la clase. Otro caso que se ha dado últimamente en ese contexto de la violencia es cuando el maestro, por alguna razón, te voy a poner un ejemplo muy simple, te sorprende haciendo la tarea de otro maestro en su clase. Te llama la atención, te pide que guardes las cosas y tú agarras y le contestas. Lo retas, lo provocas en ese sentido. En ese contexto, claro que hay una clara manifestación de violencia de tu parte, del alumno hacia el maestro. Porque el maestro está haciendo lo correcto. Te está llamando la atención porque si estás viendo historia, no puedes estar haciendo la tarea de español en historia. Si estás en español, no puedes estar haciendo la tarea de historia en español. ¿Por qué? Porque estás tomando una clase en ese sentido. Y muchas veces o muchos de tus compañeros se ponen rebeldes. Ponen caras, hacen muecas e incluso algunos llegan al grado de retar vivamente al maestro cuando suceden este tipo de condiciones. Otro ejemplo que se da de manera constante dentro del salón de clases es cuando el maestro está muy entusiasmado dándoles la clase y todo el mundo está cuchicheando. Hay algunos que incluso toman la desfachatez de voltearse totalmente dándole la espalda a la clase y estar bromeando y platicando. ¿Y qué sucede en ese momento cuando el maestro te llama la atención? E incluso te pide que te sientes bien, porque es necesario. Se molestan, repelan, contestan. Es decir, la obligación del maestro dentro del salón de clases es que exista respeto mutuo. Y ese respeto es parte de la labor importante del maestro. Y tú tienes que entenderla. Y es más, lo más importante: si tú te estás dando cuenta que estás haciendo un acto en el cual no va acorde con la exposición de la clase, estás mal y tienes que corregir. Por eso el maestro, cuando te llama la atención, no te molestes. Porque es al revés: te está ayudando a tener mejores hábitos dentro del estudio y tener mejores elementos de respeto. Imagínate que el día de mañana te toque estar en alguna actividad importante donde tú tengas tu trabajo o tengas alguna actividad que es sumamente necesaria y tú haciendo otra cosa. ¿Sabes qué va a pasar el día de mañana? Te van a perder la confianza, van a pensar que no eres, no eres respetable para una reunión de este tipo y lo más importante que estás faltando el respeto a todo el mundo. De esta manera es importante que tengamos que aprender que como alumnos también muchas veces a través de nuestros actos podemos violentar y violentar mucho la conducta de los maestros. Déjame decirte algo y se ve, es verdaderamente triste. No es posible que un maestro esté dando clases y además controlando a un grupo. No puede ser. El maestro tendría que estar dando la clase, impartiendo conocimiento, haciendo que los muchachos aprendan, haciendo que los muchachos generen nuevas competencias y no estarles pidiendo que se callen, que se comporten, etc. O sea, la clase no se puede dividir entre estar callando gente y estar dando el tema de la clase. No. Necesitamos que tú también de tu parte pongas mucho para que la verdadera este proceso en las clases nos brinden conocimientos, no estar callando alumnos, no estar recogiendo celulares para que los chicos no se distraigan, no estar generando momentos de tensión por llamarte la atención cuando tu obligación y tu parte de responsabilidad en el salón es poner atención, tomar la clase, aprender y desarrollar el estudio en ese contexto. Quiero en este momento también hacer una, alguna observación para mis compañeros maestros, eh, algunos tips. Primero, tú sabes que dentro del salón de clases comúnmente se encuentran los muchachos divididos por grupitos. Mi primer tip es que ubiques dentro de esta bolita de amigos quiénes son los que más se dedican a echar relajo y sepáralos. Y empieza a jugar con los distintos grupos, por así decirlo, cambiándolos de lugar de tal manera que solitos vayas desactivando la posibilidad de que quieran echar relajo. Una. Dos. Hay alumnos que puede ser que se te duerman. Pues hace el señalamiento y pídeles a los compañeros de los lados que los empiecen a despertar. Nunca dejes a un alumno que se tire a dormirse dentro de la clase. Si lo hace una vez, lo va a hacer las demás ocasiones y lo que necesitas hacer es llamar la atención y hacer sentir que el maestro también está velando por la buena disposición y por la buena y por el buen comportamiento de los alumnos en ese contexto otro tip que te quiero, que te quiero brindar tenemos que hacer nuestras clases más ágiles tenemos que cambiar si tú sientes que el salón se dispersa y demás lleva dividida tu clase de tal manera que les des hojas divididas en los cuales los muchachos a los más latosos los pones a leer y les preguntas a los otros muchachos acerca del contenido y tú aclaras las dudas y comentarios si puedes utilizar presentaciones con videos con canciones con películas o fragmentos de videos ocúpalos para fortalecer tu clase en ese sentido necesitamos que también la clase sea distinta en ese contexto y muchas veces llena de inventiva sí a veces puede ser que nos falte el tiempo, pero también necesitamos capturar la atención de los muchachos, capturarlos en ese momento y poco a poco irles haciendo que se integren y que se enamoren de la clase. Otro elemento importante es, siempre en el conocimiento que tú des todos los días, trata de vincularlos con un proceso de su realidad, de lo que viven todos los días, para que en función de eso puedas ir armando una serie de educación y experiencia que les ayude a poder salir, salir adelante en ese contexto. Y por último, querido maestro, es muy importante que los alumnos les demostremos paciencia, pero también autoridad. Es importante que sin lastimarlos, sin ofenderlos, pero sí siendo muy claros en ese contexto, les podamos ir enseñando la, lo valioso y lo importante que es el respeto. Y no solamente a veces de palabra sino el respeto a poner atención a la clase, a saberse sentar, a comportarse, a no hablar mal, a expresarse bien, y tener el cuidado sobre todo que dentro de la clase todos la hacemos y sobre todo la clase también merece un respeto en ese sentido. Por último, quiero decirte a ti, mi querido alumno, que estás en la clase todos los días, es muy importante que tú también no generes violencia. Cada uno de los elementos que te acabo de decir son síntomas de una violencia, violencia crala y, flan, y franca que muchas veces los alumnos pueden decir y pueden provocar para con el maestro. Te pido de favor que cambiemos estas actitudes, pongamos más de nuestra parte y, agra, y hagamos de la clase un verdadero espacio para aprender, para convivir, pero sobre todo para estar en paz en ese contexto. Quiero antes de terminar el programa agradecer a una persona que durante todos estos años nos ha brindado su apoyo, su cariño y su presencia. Quiero agradecer una vez más, en este caso a la señora Berta, por todo el apoyo que nos ha dado a través del tiempo, lo que nos ha enseñado y lo que nos ha hecho partícipes a través de sus 80 años. Desde donde estás, muchas gracias en ese sentido. Y una vez más quiero agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todo el apoyo que nos da para la realización de este programa. Agradecemos también al equipo de DGSTV por su apoyo, su profesionalismo, para que a través de las cámaras lleguemos contigo. Y pues bueno, no me queda más que decirte que la paz las construimos todos y los alumnos mucho más. Muchas gracias y hasta la próxima.